No, vaya, parece que sí tenía super repelentes. Pues vamos a usar uno. Hola gente, yo soy Takuma y siempre bienvenidos además vamos a jugar Pokémon Amarillo Random. En el capítulo pasado le enseñamos vuelo a Natsu y viajamos hasta ciudad, hasta Pueblo Lavanda para escalar la torre Pokémon, porque la verdad ya no tenemos a dónde más ir. Bueno, sí, hay otro pueblo al cual evité, pero yo lo... Ah, sí. Me quedé callado, me quedé pensando en qué coño. Y como pueden ver, Chichi le tiene miedo a este lugar. Pero ahora que tenemos el repelente, ya no nos saldrán más Pokémon salvajes, porque sí, había un Kingler que no dejaba de seguirnos. Fuck, quería ese objeto. Sabía que había un objeto ahí arriba. Digo, debajo. Dame sangre. ¿Qué pedo con estos tipos? Tengo que ver esta parte en Pokémon Let's Go para ver si censuraron cosas. Venusaur. Oh, no. Enviamos de nuevo a Natsu. Natsu quiere screen time. Látigo, sepa. Picotazo, a ver qué tanto daño le hace. Estuvo bien. Fuck, polvo veneno. Creo que tendré que bajar para curarlo. Ya estamos a la mitad, de hecho, de esta torre. Kangaskhan. Pues enviamos a G-Pro. Iba a enviar a King, pero pues tiene riesgo que lo golpee, pero no puede golpear a G-Pro. Tinieblas. Puño cometa no afecta, ¿lo ven? Puño cometa era una buena habilidad que yo recuerde. Digo, con el pasar de los años ya valió madre esa habilidad. Excepto si lo tiene un Metagross. Usa Seal. Pues Chichi, ¿por qué no te encargas tú? Odio Seal. Es de esos Pokémon que olvido su existencia. Bueno, no, su evolución, porque Seal es el que es el único que recuerdo. Muy bien. Precisión X, esa mierda no sirve. Bueno, cosas por vender. No hay pedo, estamos demasiado cerca, no se va a morir. Listo, todos han sido curados. Esa cosa es muy útil y más mi repelente, que estoy desperdiciando. Fuck. Estamos bien. Peleas obligatorias. Estos tipos están locos, ¿por qué no son como Maya? Como Maya la mística o algo así. Porygon. Oh no. El Pokémon Epilepsia. Puede ser peligroso, así que lo paralizaré con la onda trueno. ¿Puedes matarlo, Tutoro? Hasta que no evoluciones es cuando hice conversión. Cambió a tipo dragón. Cambió el tipo de Toru. A ver, quiero ver qué le cambió. ¿Estado? Tipo dragón, pero pues ¿a qué me cambió? ¿Me hizo tipo normal o qué pedo? ¿O él se hizo tipo dragón? No, pues no pasó nada. Me confundí un poco en esta pelea. Ok. Aquí no hay objeto, perfecto. Los sprites de estos personajes están muy chidos. ¿Por qué no son como Maya la mística? Esos sí son mediums. Envía a Kangaskhan. Enviamos de nuevo a G-Bro. ¿Quién dirá que estaríamos usando un fantasma para vencerlos en el lugar donde deberíamos temerle a los fantasmas? Caramelo raro. Cuando... No sé a quién usarlo, la verdad. Bueno, ya llegamos al final. Fuera, intrusos. Si llegamos a este punto sin los lentes, veré, no podemos hacer nada. Goats. El Sif. El Scorp Sylph revela la identidad de Goats.
es un Marowak salvaje. Es la madre de aquel Cubone que vimos hace rato. Recuerden, Cubone es jodido. Mató a Papper. Así que hay que tenerle miedo. Así que vemos a Yugi. No me importa que sea la madre muerta de un Cubone. Tu especie mató al pequeño Bulbasaur. Así que pistola agua. Es de nivel 30 este mini. Este puede decirse que es como un mini jefe. Golpe cabeza. Uf. Es que los Cubones son muy buenos. Más bien los Marowak son muy buenos en ataque físico. Listo, ya, lo matamos rápido pero seguro. ¿Y aún no subes de nivel? Ese Goat será el perturbado espíritu de la madre de Cubone. El espíritu de la madre descansa tranquilo ahora. Y ha partido al más allá. No recuerdo si puedes atrapar a este Poké, creo que no. Aquí hay Rockets en la versión normal, pero aquí... ¡Quieto ahí! Tenemos al Vegeta retenido aquí. Así que vuelve, insensible, o prepárate para luchar. Que te envía a Sidra. No me jodas, todavía me siguen sacando Pokémones buenos. Bueno, Pokémon. Pantalla humo. Es un buen Pokémon, Sidra. Aunque aquí no es tipo dragón. Vale madres. No sé a quién enviar, la verdad. Chichi. Es que Sidra es fuerte, pero Chichi es el diablo. Malicioso. Oh, vale, verga. Bueno, Chichi, si no la matas, te cambio. Fuck. Burbuja. Va a bajar la velocidad. Ataque crítico. Oh, no, mira. No fue para tanto. Es que, bueno, fue burbuja. Si hubiera sido rayo burbuja, ahí sí es peligroso. Squirtle. Dejemos a Chichi. Parece que le robaron el Squirtle a algún entrenador caca. Eso sí se muere, sí o sí. Es un Squirtle. Y aparte fue crítico. ¡Gengar! ¿Qué usamos? Gipro. Intentemos dormirlo con Gipro. Mira Gipro, lo que nunca podrá hacer. Hipnosis. No afecta a Gengar, lengüetazo. Fuck. ¿No le afecta a hipnosis? No, es cierto, en esta generación no le afecta. Bueno, tinieblas entonces. Gengar usó tinieblas. Honestamente no sé cuál de los dos tinieblas es más poderoso. Yo diría que el mío por el nivel. Lengüetazo, sí. Creo que a la próxima que use tinieblas me mata Gipro. Uf, ataque crítico. No falles. Lo logramos, Gipro. Gipro subió de nivel. Te arrepentirás. Parece que el Team Rocket ha vuelto a perder. ¿Qué es estas cosas? De hecho, aquí estaba... creo que era esta cosa para la creepypasta de la mano. Señor Fuji, ¿qué has venido? ¿Has venido a salvarme? Más bien, Fuji dice, ¿has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí por mi propia voluntad. Vine a calmar el espíritu de la madre de Cubone. Creo que el espíritu de Marowak partió al más allá. Agradezco tu noble interés. Acompáñame a mi casa, a la casa Pokémon que hay en el pie de esta torre. Takumo. Tu misión Pokédex podría fallar si no amas a los Pokémon. Creo que esto te ayudará. Takumo recibió la Pokéflauta. Cuando escuchen la Pokéflauta, los Pokémon dormidos se despertarán. Funciona con todos los Pokémon dormidos. Muy interesante. Y de hecho esto es lo que necesitamos para despertar el Snorlax de aquella vez. Y de aquella otra vez. Tururu, tururu.
Honestamente, gente, ya no sé qué hacer. Puedo bajar por el lado derecho y por el lado izquierdo, más no sé por qué lado quiero bajar. Y encima... es que igual voy a terminar subiendo. Y encima tenemos a ciudad, al pueblo de al lado. Déjame ver una cosa. Muy bien. El juego quiere que me enfrente a ese tipo con el número 5. Lo que significa que le haré caso. Sí. Le voy a hacer caso. Yo puedo enfrentarme al número 6 ya. Pero voy a enfrentarme al 5. Así que vayamos directo a esta ciudad azulona. Y vayamos a despertar aquel poke. Sí, a la mierda. El efecto del referente se agotó. Wow, que esa cosa es útil. Muy bien, usemos la pokeflauta. No sé si en estas peleas puedes usar, en este juego puedes usar las pokeflautas fuera de combate. Digo, en combate. Bloquea el camino. Pokeflauta. ¿Takuma toca la pokeflauta? Snorlax se despertó. Se enfada mucho y ataca, furioso. Lamentablemente, Snorlax, estas son las únicas veces en las que puedes atrapar Snorlax en los juegos reales. Y como aquí aparentemente no randomicé los Pokémon de evento, pues no, por eso me salió Marowak. Por eso me salió este Snorlax. Y por eso me salieron Bulbasaur, Charmander, Squirtle y Eevee como personaje, como Pokémon regalados. No fueron randomizados. Lo que significa que en este Let's Play también habrá una casa de legendarios, gente. ¡Toru! ¡Regresa! No sé qué usó, pero me da miedo. Tinieblas. Amnesia. Oh, no, está aumentando su ataque, ¿verdad? Su ataque físico. Oh, la mierda con este Snorlax. Pop, pop, pop. Snorlax es muy fuerte. Tras una gran bostezo, Snorlax regresó a las montañas. Sí, voy a preferir atrapar a Snorlax que atrapar al... al de tres cabezas, Dodrio. Pero bueno, aquí había algo. Vamos a pedalear juntos. Voy a darme una vuelta con mi novia. ¿Ella es tu novia? Ok. Tengo objetos que quiero vender, pero lo haré después. Aquí es solo algo en la que... en esta ruta es a huevo bajar con bici. Fuck. Baja de ahí y lucha, pequeño. Si sí, esta es la ruta de bicicletas, la única del juego. Vamos a enfrentarnos a estos motociclistas, ¿por qué no? ¿Qué tienen en la entrepierna? No sé. Dratini. ¡Pelea de Dratinis! Ambos están a punto de evolucionar. Repetición. Falló. Mierda. Vamos a enviar a Natsu, ¿por qué no? Usa abuelo, vale madres. ¡Bam! Fallaste. Bueno, picotazo. Vale, verga. Se murió a la mierda. Ven, Nat, te dejaría, pero estás paralizada. Así que King, cor doble patada por imbécil. Cor nada, ahí está lo que yo quería hacer. ¡Wow! Está confuso. Bueno, parece que perdí imagen y audio de esta parte, así que... pues bueno, como pueden escuchar, ya le gané al rival y pues aquí le vamos a dejar el video. Entonces, en el próximo episodio vamos a jugar Pokémon Amarillo. Pues vamos al siguiente pueblo. Eso es todo. Yo soy Takumo. Y adiós. Sí, siempre pasa algo cuando estoy grabando, ¿no? Esta vez no fue la excepción.